Me voy solita. Buenas noches, estimados maestros. Por favor, me dan un comunicado a través de chat si se me está escuchando, por favor. A ver. Está el maestro Felipe. Felipe, muy buenas noches. Nuevamente encontrándote en esta jornada importante. Qué gusto de saberte que estás por aquí, Felipe, la maestra Cristina, maestra Silvia, maestra Darla, maestra Giovanna también. Qué gusto de estar esta noche. Hoy es una clase prácticamente de recuperación. Un poco después les voy a estar compartiendo el motivo exclusivo, pero que esperemos no se nos vuelva a cruzar con alguna actividad particular que a veces ocurre, ¿no? Situaciones un poco eventuales. Bien, entonces ya estamos. La maestra Cristina, muy buenas noches. Maestra Darla, también maestra Giovanna. ¿Alguno de ustedes está por primera vez en esta clase? Por favor, quisiera que me confirmen, ya porque el día miércoles que hemos tenido la clase, hemos tenido también algunos maestros nuevos y la idea es ir reforzando algunas ideas con respecto ya a las sesiones que se han venido desarrollando. Maestro Víctor, muy buenas noches también. Nuevamente en esta sesión de hoy domingo, que es una situación un poco particular, pero que luego se lo voy a comentar cuando esté en la mayoría. Bien, le decía si algunos de ustedes que los que están presentes, ya, maestra Darla, muy buenas noches, ¿no? Es su primera clase de la maestra Darla, no sé. En este caso que también de Felipe, el maestro Felipe también creo que es la primera clase de este ciclo que estamos haciendo. Sí. Bien, ya está la maestra Katy también y sí, pues para algunos, ya esta es la jornada número 17, ¿no? Voy a presentarme entonces un ratito porque después voy a cerrar la cámara por el tema del internet. ¿Ya? A ver por ahí. Voy a presentarme entonces para los que ya ya ahí estoy. Muy buenas noches nuevamente a todos los que están presentes. Así que vamos, mi nombre es Edwin Lébano, profesor especialista del Grupo Amauta, en el cual ya tenemos trabajando varios tiempos y con los grupos que se han desarrollado en los diferentes concursos, tanto de ascenso, tanto también los de nombramiento. Así que de alguna u otra manera vamos a ir compartiendo. Bueno, vamos a empezar entonces nuestra jornada, ¿ya? Con todos los que ya han llegado, muy buenas noches, voy a presentarles el tema de hoy, ¿no? Vamos a trabajar. Por favor, me confirma si ya están viendo la pantalla, por favor. Un sí, por lo menos ahí. Para ir verificando que están viendo la pantalla, por favor, ¿ya? Perfecto. Gracias, maestra Cristina. Y vamos a iniciar nuestra jornada de esta noche. Y recuerden que la dinámica es que. Para los que por primera vez están, es que yo voy explicando, voy argumentando en algún momento, luego les voy proponiendo a ustedes en qué medida van determinando o creen en la posibilidad o consideran la posibilidad de respuesta, y luego argumentamos la respuesta como es, y finalmente si hay alguna situación de duda o tal vez de alguna coyuntura especial, estamos para poder absolverla, ¿de acuerdo? Entonces vamos a iniciar hoy 25 de septiembre con esta sesión del día de hoy. Empecemos entonces, va a ver. Nos dicen que determinemos el área de este triángulo DBC, si el área del triángulo ABD es 24. Vamos a empezar con esta parte de un poco de geometría, cómo podríamos nosotros establecer esta condición.
¿Ya? Vamos primero a interpretar la idea, ¿no? Recuerden que tenemos aquí un triángulo, nos dan un dato importante. De pronto podríamos establecer alguna condición especial que pueda tener este triángulo, especialmente, ¿no? Si nosotros consideramos el tema de la altura, ¿no es cierto? La altura del triángulo nos puede ayudar mucho, tomando en cuenta que justamente me dan un dato, dice el triángulo ABD. O sea, nos están dando este triángulo que está acá, el área del triángulo, este área nos dicen que es 24. Entonces, si te están dando este área que vale 24, ¿no? Entonces decimos, la base la tenemos, la altura la establecemos sobre 2, esto nos va a permitir encontrar la altura, ¿no? Y de esta idea, ¿la altura cuánto vale? De acuerdo a cómo ustedes están estableciendo. También recuerden que siempre es un paralelo, ¿no? Vamos trabajando paralelamente, ya con los 13 que están presentes. La altura, ¿cuánto tendríamos en este caso? Establecemos la altura y con eso ya tendríamos prácticamente casi listo el trabajo final. A ver, vamos animándonos a participar directamente de esta propuesta. ¿Cuánto tendríamos en ese caso? ¿Cuánto vale la altura determinado? Recuerden, ya, muy bien, maestro Javier, gracias. Muy bien, maestra Cristina, tenemos en este caso la altura ya determinada. Entonces, esto era la clave porque como aquí hemos hallado el triángulo ABD, este es el área del triángulo ABD, ahora nos están pidiendo el área de qué triángulo debe ser. Entonces, si me están pidiendo el área del triángulo ABC, prácticamente la respuesta ya está lista, ¿no? Ya está lista. ¿Cuánto tendríamos en la respuesta, maestros? ¿No? Tenemos la base, también tenemos la altura, todo sobre 2 y el problema está resuelto. A ver, inmediatamente, ya, maestra Escocia, muy buena noche, ya está. Entonces tendríamos para este área, efectivamente, como han determinado, ¿no? El área del triángulo, en este caso, a ver, estamos coincidiendo. Que sale 40 centímetros cuadrados. A ver. 5 por 16 sobre 2, efectivamente, ¿no? Acá tendríamos 40 centímetros cuadrados. Un problema como para empezar. Buenas noches, maestra Escocia. Siempre bienvenido. Es un placer siempre estar compartiendo con ustedes estas jornadas. Entonces, ahí, como para poder empezar esta noche, ahí tenemos un modelito. Bueno, vamos a ver el siguiente modelo, a ver de qué se trata la segunda expresión. Miren, ahora vamos a iniciar con un triángulo isósceles, dice de 21 centímetros de perímetro, ¿no? Entonces, cuidado acá, por ejemplo, nos dan en perímetro 21, dice que el lado desigual es la tercera parte, ¿no? De cada uno de los otros lados. Ya está. Entonces, ¿cuánto mide la altura con respecto al lado desigual? En todo caso, a ver cómo podríamos ir planteando esta situación que se nos están proponiendo en este caso, ¿no? Habría que ver si formamos, ¿no? Un triángulo con estas características, algo así. Podríamos ver eso. Vamos a hacer un trazo, a establecer un poco la altura. Vamos a establecer la altura. ¿Listo? Entonces, desde esa mirada, vamos a... Listo. ¿Cómo trabajar esto, no? Si nos hablan del perímetro y nos dicen que el lado desigual es la tercera parte de cada uno de los otros lados, podríamos tener muchas formas, ¿no? Hay muchas formas de poder decir si el lado desigual... es la tercera parte de cada uno de los otros lados, podría tomar esto
podría tomar esta forma, ¿verdad? ¿Cierto? Y como me hablan de un perímetro, me hablan de un perímetro, ahí está el perímetro, ¿no? Ahí está el perímetro está establecido desde esa mirada, ¿eh? El perímetro entonces me dice que si vale 21, efectivamente, ese perímetro que vale 21, ¿no? Ese perímetro que vale 21 está establecido en 7 veces el valor de A, ¿no? Entonces, desde esa mirada, el valor de A vale 3. Entonces, si A vale 3, dice, ¿cuánto mide la altura? Entonces, ¿cómo podríamos establecer el valor de la altura? A ver, podríamos tomar ese caso que esto vendría a ser a medios. Esto también podría ser a medios, ¿sí? Podríamos establecer si fuese así desde el lado de la fracción. Y de pronto podríamos establecer, ¿no? Desde esa mirada, trabajar este H, simplemente con el famoso teorema de Pitágoras, ¿no? El valor de A ya está establecido, miren, el valor de A está establecido, esto vendría a ser 9, ¿no? Y esto vendría a ser solamente 3 medios. Y en función de H cuadrado, tendríamos que decir, ¿no? 9 al cuadrado más 3 medios elevado al cuadrado. Tendríamos que establecer esa condición, ¿no? Y que el valor de H finalmente, la altura, vendría a ser la raíz cuadrada, en este caso de 81, más 9 cuartos. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No? El valor de H estaría establecido como la raíz cuadrada de ¿cuánto? A ver. 4, acá tenemos 81 por 4, tendríamos 324, ¿sí? Más 9 tendríamos 3, 3, creo que sale así, no sé si estamos de acuerdo con todo esto. A ver, vamos a analizar. Cuatro por uno, cuatro por ocho, 32, 32 más 32, ¿sí? Entonces, ¿cuánto saldría en el numerador? A ver, ¿cuánto tendríamos en el numerador para poder establecer esta condición? A ver. Perdón, tienen razón ahí, porque h cuadrado tiene razón acá. Nosotros no estamos utilizando la hipotenusa, sino en este caso el cateto, ¿sí? Entonces tendríamos 324 que le resto 9, ¿no? Al restar 324 menos 9, aquí tendríamos 4 y si no me equivoco tendríamos 15, 315, ¿no? ¿Por qué el perímetro puso 7A? Porque buena pregunta de la maestra Darla, miren, el dato nos dice que el triángulo isósceles tiene un perímetro de 21 centímetros. Y los 21 centímetros estaría el perímetro de 3A más 3A más este A, maestra Darla. No sé si en ese sentido satisface la respuesta. El dato nos dice que el perímetro del triángulo isósceles es 21. Y recuerden de que a ver, para poder continuar. Muy bien, maestra Darla, pero está muy bien que es importante el tema que ustedes tengan la satisfacción. Entonces, al tener 315 sobre 4, esta altura que está acá, bueno, abajo va a quedar en el denominador 2, y el 315 en realidad es como si fuese, ¿no? A ver, si no me equivoco, 9 por 35, a ver. 9 por 35 saldría 315. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto, a ver, la raíz cuadrada de 9 que sale 3, raíz cuadrada de 35, vamos a ver, R entre 2, ahí está. Y estaríamos todos convencidos de que nuestra respuesta estaría envuelta en esta parte, a ver. A ver, maestros y maestras,
siempre les estoy haciendo este feedback para ver si todo va quedando claro en esta pregunta especial. Creo que la clave importante, ¿no? La clave importante estaba en esta parte de poder establecer el contacto de poder, en este caso, poder encontrar de que la altura, en este caso la altura como cateto, ¿no? Era el, y así salió. Vamos avanzando, maestro, vamos avanzando porque hoy tenemos más ejercicios para poder resolver y de eso se trata. Vamos a seguir trabajando, salvo que siempre en el camino, si hay alguna duda, me la hagan saber, por favor. Seguimos, a ver. Vamos a ahora a revisar este bloque que está aquí. Vamos a ver, atención. ¿Cómo podríamos establecer esta situación que la vamos a plantear cuando dice Juan tiene una cierta cantidad de dinero y gasta la cuarta parte, luego gasta la quinta parte de lo que le queda y por último regala la sexta parte de lo que le queda, quedándose con solo 90 soles, ¿no? ¿Cuánto le hubiese quedado si solo gastaba la novena parte? Entonces, ¿qué será necesario? ¿Qué será necesario establecer tal vez en este caso para poder tomar, ¿no? Un modelo o poder tomar tal vez una condición y establecer los casos que están pasando? O sea, primero habría que ver cuántas situaciones se van a dar, ¿no? ¿Cuántas situaciones se van a dar? A ver, vamos a ir contando cuántas situaciones se van a dar aquí. A ver, yo voy a plantear tal vez un cuadrito nos puede ayudar mucho en este trabajo. Mire, vamos a ver. Voy a poner este cuadrito, vamos a poner este cuadrito que está acá. ¿Cuántas acciones hay? Por ejemplo, primero dice que gasta la quinta parte, no, gasta la cuarta parte. O sea, hay un gasto, hay una primera situación. Por ejemplo, hay una primera situación. Luego dice, gasta la quinta parte de lo que le queda, hay una segunda situación y por último regala la sexta parte, o sea, hay también una tercera situación, dice quedándose con solamente 90 soles. ¿Cómo podríamos establecer tal vez la condición real de todo esto? A ver, ¿qué podríamos hacer para poder establecer quizás una condición homogénea para ambos? Yo les planteo, ¿no? Hay una situación de cuarta parte, quinta parte, sexta parte. La cuarta, la quinta y la sexta parte tal vez puede envolver a un mínimo común de las tres condiciones. Vamos a ver. Podríamos decir que como nos hablan de la cuarta parte, nos hablan de la quinta parte, la sexta parte. Tal vez en esto podría ser interesante si hacemos un mínimo común de cuatro, de cinco y de seis. Y para ver una estrategia, ¿no? Hay una estrategia. Entonces la pregunta sería, a ver ahí, ¿quién sería ese mínimo? ¿Quién sería ese mínimo? ¿Quién sería ese mínimo que tendría todos? Ahí veo ya dos propuestas, ¿no? Del maestro Víctor, del maestro Felipe, pero habría que ver primero en esta condición. Esto es como si utilizáramos una estrategia. Vamos a utilizar una estrategia para evitar un poco el tema de las fracciones. Ya, un ratito, maestra Darla, no se preocupe. Entonces, si nosotros tomamos el mínimo común múltiplo de 4, 5 y 6, me parece que estamos con 60. ¿Estamos de acuerdo? Ya, y ese 60 es como si fuese el total, o tomamos como si fuese un 60N, la totalidad del dinero, ¿no? Este es como si fuese la parte total del dinero. Entonces, volvemos a esta condición, mira,
Si dice, si gasta la cuarta parte, o sea, si gasta la cuarta parte, o sea, un cuarto de 60N, o sea, en realidad lo que está gastando, ¿cuánto es? ¿Cuánto es y cuánto quedaría? A ver, maestros, ayúdenme con esto. Todos nos vamos ayudando. Si tú gastas la cuarta parte de 60, estás haciendo un gasto de cuánto solamente. De 15, ¿no? Pero 15, ¿qué? Como si fuese un 15N. Estás tomando como si fuese 15N y estaría quedando 45N. Te está quedando 45N. Ahora, en una segunda condición dice, gastas la quinta parte de lo que queda. O sea, ¿la quinta parte de quién? De 45N, que en este caso tendríamos que gastar un 9N. O sea, un 9N, ¿y qué nos quedaría con respecto a 45? ¿Cuánto nos estaría quedando? ¿Verdad? A ver, vamos todos colaborando para que todos vayamos entendiendo, interpretando o desarrollando este tipo de modelos que también se han dado en alguna evaluación particular ahí. Entonces, estaría excelente, maestra Escocia, nos que estaría quedando 36N. Y dice, y por último dice, regala la sexta parte de lo que queda. O sea, si regala la sexta parte, o sea, está regalando esto, ¿no? ¿Y cuánto te está quedando? ¿Cuánto te está quedando? Te queda solamente, o sea, esto es lo que, si lo que está regalando, de lo que queda, o sea, de lo que queda, entonces lo que queda, ¿cuánto está reflejando finalmente en el resultado final? Es cierto que lo que queda, maestros, estaría quedando solamente, así como en algún momento quedó 36N, estaría quedando solamente 30N. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? A ver si van interpretando la idea que les voy planteando. Listo. Ahora, dicen que lo que queda, o sea, lo que queda finalmente, esto es lo que queda, dice que es equivalente a cuánto, dice. Es equivalente a 90. Por eso que el valor de N en este caso solamente me da 3. ¿Para qué me sirve? Justamente para saber cuánto es lo que tenía. Si les decíamos, ¿no? Inicialmente, ¿cuánto es lo que tenía? Si nosotros vemos, inicialmente tendríamos 60. ¿Se acuerdan que era un 60N? Entonces, inicialmente tenía 180. Entonces, ¿cuánto le hubiese quedado si solo gastaba? Dice, gastaba la novena parte. O sea, si hubiese gastado la novena parte de 180, o sea, si hubiese, esto es lo que hubiese gastado. O sea, esto hubiese gastado y como era 180, ¿cuánto es lo que, cuánto le hubiese quedado? O sea, ¿qué le quedaría? ¿Qué le hubiese quedado? A ver, ¿en dónde está la respuesta? A ver, ¿cuánto le hubiese quedado si solo gastaba la novena parte? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Voy a marcar cuánto, dice, cuánto le hubiese quedado si solo gastaba la novena parte. A ver, acuérdense que cuánto es lo que tenía. ¿Cuánto es lo que inicialmente tenía? Esto. Y dice que si solamente gastaba la novena parte, o sea, esto hubiese gastado, entonces ¿cuánto le hubiese quedado? ¿Cierto que le hubiese quedado solamente 160 soles? Y estuviésemos marcando en esta oportunidad la letra A. A ver si maestro, si queda claro, por favor, me confirman. ¿Está claro? O en todo caso es lo mismo, ¿no? Que si hubiese gastado la novena parte, es lo mismo que le hubieras dicho que se hubiese quedado con los 8/9 también, ¿no? Con los 8/9 también se hubiese quedado. Hubieran dicho directamente también así. Hay otra forma, ¿no? Por no decir, por ejemplo, un noveno, entonces lo que se quedaba también hubiera puesto, ¿no? 8/9.
de 180, y bueno, pues por técnica, por operatividad, igualito les hubiese salido 160, ¿no? También como una propuesta, ¿ve? Resulta lo mismo. ¿Ya? Y bien, maestra Cristina, maestro Frank, siempre, ahí estamos 14, a ver, 14 participantes. Entonces, estamos ya convencidos de esta técnica. Esta es una técnica que se trabaja cuando tenemos este tema de que gasto o regalo o pierdo y me queda, ¿no? Muchas veces pierdo y me queda, ¿no? O recorro y aún me falta, o cuánto me falta, ¿no? Son situaciones que se pueden repetir bajo esa característica, pero la idea es trabajar bajo un mínimo con un múltiplo como estrategia, ¿no? Para evitar el tema fraccionario y desarrollar mejor como un tema de números naturales, ¿no? Bien, bien. Vamos entonces a continuar, maestros. A ver, ¿qué nos depara el número 4? Aunque el número 4 no sé qué, vamos a ver si está algún número 4 por ahí. Ahí está, ¿no? Ahí está. Lo vemos el 4 ahí. Ya, vamos a ver entonces el 4. ¿Qué nos depara el número 4? En el número 4, vamos a ver, nos hablan de un experimento aleatorio, ¿no? Vamos a ver. ¿Y qué pasa en ese experimento aleatorio? Vamos a ver qué pasa en ese experimento aleatorio. ¿Qué es lo que ocurre? Dice, ganas si al abstraer sacas una carta roja que sea un número primo o una carta con un número impar. Interesante, ¿no es cierto? ¿Cómo podríamos utilizar un criterio para poder hablar de una carta, tomando en cuenta sobre todo que cuando nosotros tenemos una baraja, cuando hablamos de una baraja de cartas, o sea, una baraja generalmente común de cartas, ¿qué es lo que tiene, no? Contiene ¿cuántas cartas? A ver, tenemos, ¿verdad? 52 cartas. ¿Es cierto esto? Tomamos un poco el recuerdo que está dividido en 13, por ejemplo, 13 corazones, 13 trébol, 13 diamantes y 13 espadas. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, por favor? Especialmente los que trabajamos mucho la parte de probabilidades, va un poquito más fresco, ¿no? Y a veces cuando no trabajamos el tema de probabilidad, o tal vez por una cuestión de, a veces nosotros decimos por cultura o por experiencia, deberíamos manejar el tema de casinos, pero a veces no todos lo manejan, ¿no? Y entender, por ejemplo, que el caso de los corazones, este es rojo, ¿no? Los corazones son rojos. El diamante también es rojo, ¿no? Y las otras en este caso son negras. Entonces, poder interpretar 13 corazones rojos, 13 diamantes rojos, y los otros, por ejemplo, llámese trébol, ¿no? Llámese trébol, o simplemente, o espada, son negros. Tomando en cuenta eso. Entonces, vamos a analizar lo otro, ¿no? Cuando te dicen que el número sea, o sea, al sacar una carta, o sea, tenemos la baraja con los números boca abajo, que sea, dice, primo o. La palabra o, dice, o carta con un número impar. ¿Qué significa cuando nosotros hablamos de la palabra o, ¿no? ¿De qué estamos hablando? De un caso de suceso compatible. A eso se le llama suceso compatible, ¿no? Entonces, todo esto de acá nos lleva pues a lo que dice un suceso compatible, o sea que puede ocurrir lo uno, puede ocurrir lo otro, pueden ocurrir los dos, pero recordemos, ¿no? Cuando nosotros decimos la probabilidad de que ocurra, por ejemplo, dos sucesos, ¿vale? A o B. Vamos a imaginar que A es el suceso que salga número primo, ya está, y que B sea un suceso que sea un número impar. Eso es lo que nos están diciendo. Pero cuando ocurre el suceso compatible, esto es como tomar en cuenta que la probabilidad que ocurra para A, ¿no? Más la probabilidad que ocurra para B, ¿no?
menos la probabilidad que ocurra en ambos. O sea, el tema de la probabilidad que ocurra en ambos, en ambos. Entonces, eso es parte de un suceso compatible. Entonces, a partir de ello, ¿cómo establecer esas condiciones? Entonces, para esa situación, yo les voy a mostrar, ¿no?, un cuadro de tarjeta para que podríamos, con ello podríamos tal vez analizar. Vamos a ver si podríamos copiar esto. A ver, un ratito. No, si me permite copiar el cuadro. Ahí está. Sí, me permitió copiar el cuadro. Mírenme, por ejemplo, ahí. Ahí tenemos lo que les estaba planteando. Entonces, ahí están las 52 barajas. Que sea primo, vamos a ver que sea primo, estaríamos tomando, dice que el que sea, que saca una carta roja que sea primo. O sea, una carta roja que sea primo, ¿ve? Una carta roja que sea primo, ¿ve? Una carta roja que sea primo. ¿Estamos de acuerdo? Pero también tenemos lo que le decía, ¿no? Las cartas rojas, ¿quiénes son? Entonces tenemos las cartas rojas, ¿no? Las cartas rojas que sean primo. Entonces ya tendríamos la probabilidad de A. ¿Cuál sería, en este caso, la probabilidad que ocurra? A ver. Vamos a ver, vamos a analizar, por favor. La probabilidad que ocurra. ¿Cuál será la probabilidad que ocurra el suceso de que sea una carta roja y que sea primo? ¿Cuál es esa probabilidad? A ver, ¿nos ayuda? ¿Nos ayudan? A ver. ¿Cuál es esa probabilidad? Tenemos 16 participantes y nos gustaría que ustedes participen directamente de esta operación. Gracias, maestra Escocia. Muy bien, ¿ve? La maestra Escocia nos dice, hay 12 casos favorables de 52 casos probables. Entonces, lo mismo podríamos hacer para la probabilidad de que sea solamente, dice, una carta, dice, ahora dice un número primo, y que entonces ahora que sea un número impar, ahora nos hablan de que sea número impar. Entonces, hay que tener cuidado, o sea, sacar una carta roja que sea un número primo, o sea, carta roja que sea un número primo, y el otro caso te están diciendo que sea solamente un número impar, no te están dando un color específico, pero sin embargo yo puedo tomar que sea impar, que sea impar, que sea impar, ¿no? Que sea impar, miren, que sea impar, que sea impar. Puedo utilizar que sea impar, acá también que sea impar, miren, tenemos otro que sea impar, acá tenemos un impar y un impar. Y podríamos seguir, ¿no? Podríamos seguir en la misma condición. En la misma condición que sea impar y establecíamos impar, ¿no? Impar, 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 impar. Entonces, la probabilidad de B, ¿cuál sería? ¿Cuál sería la? Ahí nos dice el maestro Felipe creo que ya lo estableció. En este caso, ¿cuánto sería? ¿Cuál sería la probabilidad que ocurra el suceso B? ¿Cuál sería? Muy bien, maestra Yomana, maestra Escocia, excelente aporte. Ahí tenemos por cada fila, hay 7 situaciones, sería 28 de 52. Entonces, aquí también tendríamos que ver la probabilidad que ambos ocurran. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas situaciones ocurran? No, no, a ver, un ratito, voy a detenerme. Maestro Felipe, a ver, el maestro Felipe hace una observación. Ahí dice, ganar si al extraer sacas una carta roja que sea un número primo. Ojo, una carta roja que sea un número primo. O sea, la carta roja solamente para que el número sea primo. O dice, o saques una carta con un número impar. No nos han dicho que sea roja. Solamente nos dice, o carta con un número impar. Cuidado con ese suceso. ¿Ya? La carta roja solamente se expresa para el número primo. No sé si eso se aclara, maestro Felipe. A ver. ¿Está claro? A ver, por favor. Ya, perfecto, ya. A ver, entonces, ¿y cuál es la?
La probabilidad que ambos sucesos ocurran, ya está marcado con color, mire, ya está marcado con color de que ambos sucesos ocurran. Ahí está. Ya, ahí creo que ya nos vamos acercando a la parte final. ¿Cuántos casos ocurren en ambas situaciones? A ver. En ambas situaciones. La probabilidad de que ocurran ambas situaciones. Ahí está. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto de 52? A ver. Ajá, ahí está. Ahí está. Muy bien, maestra Katy. Solamente tiene, nosotros tenemos, ve, 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Tenemos 6, 7, 8, 9, solamente 10. 10 casos favorables de 52. Entonces, si nosotros todos reemplazamos esta probabilidad o de suceso compatible, estaríamos en esta situación, ¿ve? Decir que lo que ocurre es esto que es acá, 12 de 52 más 28 de 52, debo quitarle 10 de 52. Y por ahí vi el resultado. Me dijeron por ahí que cuánto valdría. ¿No? Acá tendríamos, creo, que sería 12 más 28, 40, a ver, 30 de 52, ¿estamos de acuerdo? Podríamos todavía quitarle la mitad, a ver, a ver, a ver, si coincidimos, mitad de 30 que me debe salir 15 y mitad de 52 que me debe ser 26, y en este caso no hay más que hacer, ¿no? No hay más que hacer. Y estaríamos concentrándonos en esa alternativa. A ver, ¿estamos de acuerdo? A ver, con la explicación o tal vez con la operación que se está planteando. ¿Dónde fue el detalle importante? Justamente cuando te dicen la palabra o, ¿ya? Después ya va en otros momentos vamos a ver qué pasa cuando tenemos el i. Cuando tenemos el i, definitivamente no vamos a considerar el tema en la intersección, ¿no? Bien, bien, está claro, maestros, hasta ahí. Vamos a ver cómo está el proceso. Se me va entendiendo. Ustedes también van trabajando, lo van comprendiendo. ¿Cómo anda este retorno? A ver. Vamos bien para seguir para poder continuar. A ver, maestros, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? A ver, ya somos 17 y solamente veo al maestro Víctor respondiendo. A ver, ¿los demás están contentos? ¿Están claros con la explicación? Es necesario saber eso porque de pronto puedo estar hablando solo. Gracias, maestra Milagro. Gracias, maestro Víctor. Ya está, muy bien. Vamos a continuar, vamos a continuar. Miren lo que viene ahora. Vamos a analizar, siempre refrescando algunas situaciones particulares que vamos a ver. Ya. Ah, buena pregunta, maestro Felipe. Porque hay que tomar en cuenta, hay que tomar en cuenta que la probabilidad de que ocurra A y B, miren, la probabilidad que ocurra A y B está aquí, ¿ve? En el amarillo y en el turquesa, ¿ve? Acá tengo otra probabilidad, ¿ve? Dos. Acá tengo en el amarillo y el turquesa se están dando las dos probabilidades, que sea número primo, que sea número primo de color carta roja y además que sean impares, ¿ve? Se está dando a conocer igual, ¿no? Como se da aquí, también se está dando acá. También el 3 es primo y número impar, el 5 también es primo y número impar. ¿No? Se están dando las dos situaciones de coincidencia. Y en ese caso solamente tenemos 10 de 52. No sé si en ese sentido, maestro Felipe, satisface la pregunta que usted nos hace. A ver, por favor, para poder continuar. Ah, muy bien, gracias, gracias Felipe, muy bien. Estamos entonces con el siguiente. Vamos a continuar. A ver. Atención a esta pregunta interesante, ¿eh? Nos hablan, dice, de la figura mostrada. A continuación, dice, determinar el valor de m igual 10 seno del ángulo teta
más 8 veces la secante del ángulo teta. Ahora habría que analizar, ¿no? Analizar qué tipo de ángulo, ¿no? Es el que está aquí. O sea, si nosotros analizamos el valor del ángulo teta, se encuentra, ¿no? Él se encuentra. Vamos a ver. Si analizamos sobre el cuadrante o el sistema de coordenadas, se encuentra en lo que nosotros lo llamamos posición normal. Es un ángulo en posición normal. Entonces, ¿qué pasa en un ángulo de posición normal? Entonces, habría que establecer la condición para poder establecer los puntos, ¿no? ¿Qué significa? Poder establecer tal vez esta condición en este punto, ¿no? En este punto que está acá, ¿ve? Establecer la condición en este punto, o también lo que nosotros llamamos en el cuarto cuadrante que está ahí, ¿cómo podríamos analizar esa condición fundamental? Entonces, tomar en cuenta que aquí tenemos 4 unidades para este lado y como valor absoluto 3 unidades, ¿no? Y se forma un triángulo rectángulo cuyo elemento de la hipotenusa aquí sería 5, ¿eh? Entonces, por estar en el cuarto cuadrante, miren, acuérdense, el cuarto cuadrante, cuando decimos cuarto cuadrante, o sea, ¿se acuerdan? Primer cuadrante, todos son positivos, segundo cuadrante solamente es el seno y la cosecante positiva, tercer cuadrante es la tangente y la cotangente positiva, y en el cuarto cuadrante es el coseno, cada uno con su recíproca positiva. Las demás van a ser negativas en el cuadrante que le corresponde en un ángulo de posición normal, ¿no? Entonces analizamos en el cuarto cuadrante, si nosotros vemos en esta posición angular, donde se trabaja la posición angular, nos dicen que el valor de M es 10 veces el seno del ángulo teta, pero teta en el cuarto cuadrante, al pertenecer al cuarto cuadrante, quiere decir que el seno tendría que ser negativo, ¿o no? A ver. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será cierto eso? ¿O no es así? A ver, ¿qué dicen ustedes? Por favor, sería bueno escucharlo. Estamos de acuerdo. El seno en el cuarto cuadrante, esto sería pues solamente negativo, y el seno del ángulo en este caso sería el valor de cuánto, a ver, vamos a analizar. ¿Es cierto que vale 3/5? A ver, esto sería 3/5. En este caso nos dicen más, ¿no? Más 8 veces el valor de quién, de la secante del ángulo teta. Entonces, la secante, miren, como ustedes se dan cuenta, es positivo. La secante sería 5, ¿entre cuánto? 5 entre cuánto, de acuerdo a lo que tenemos establecido ahí. ¿Cuánto sería? ¿Cuánto tenemos? A ver. ¿Cuánto tendríamos acá? Positivo 5/4. Muy bien, maestro Frank. Miren, y lo demás no es otra cosa que una simplificación. Solamente es una simplificación. Muy bien para los que ya lo han determinado. El valor de M en este caso sería menos 6 y el otro lado sería más 10. Por lo tanto, M vale 4. Esto es solamente un ejercicio típico, tipo de rigor matemático para poder, sobre todo, recordar tres cosas importantes, ¿no? El ángulo en posición normal. Lo otro que es simplemente la posición del signo en cada cuadrante y tercero, simplemente la parte de la pregunta y la operación, cómo desarrollarla. ¿Ya? Y bueno, el ejercicio termina aquí. ¿Ya? La maestra, a ver un ratito, nuestra maestra, voy a ver si la puedo ubicar. A ver, creo que es la maestra. Un ratito, maestro, por favor. ¿Dónde está la maestra? Por acá. Nos hizo una pregunta. Antes de pasar, quisiera
satisfacer su pregunta. Creo que me decía, a ver. Ah, la maestra Darla. La maestra Darla nos decía que quería ver la pregunta 1. A ver. A ver, ahí está maestra Darla, ¿ya? Antes de pasar a la siguiente que vamos a avanzar. ¿Estará bien ahí, maestra Darla? Ya quería, hizo una pregunta para poder avanzar. ¿Ya? ¿Podemos avanzar, maestra Darla? Listo, a ver. Aprovechando la condición que hemos trabajado en la 5, en la pregunta 5, ahora nos dicen, en esta pregunta, bien, bien interesante esto, ¿ah? Porque nos dicen que hallemos el valor, dice, perdón, el mayor de dos ángulos coterminales, si la suma de ambos es 2480 grados y el menor de ellos está comprendido entre 304 grados y 430 grados. Entonces, o sea, cómo poder interpretar una situación de esa característica, ¿no? Cuando nos dicen, sobre todo, cómo entender que dos ángulos siempre van a ser coterminales. ¿Cómo se entiende esta característica, que dos ángulos son coterminales? Primero, tal vez partir. Vamos a partir o reconocer. Cuando tú dices si alfa, por ejemplo, vamos a poner, ¿no? Si, vamos a ver esto, ¿no? Si alfa y beta, por ejemplo, son coterminales. Hay una teoría, ¿no? Hay una teoría, hay un rigor matemático, por eso es que también a nivel de especialidad nos exigen, nos piden, ¿no? Que debemos interpretar cómo expresar un par de ángulos coterminales. ¿Cuál es la teoría? ¿Cuál es el concepto real de cuando dos ángulos son coterminales? Entonces, generalmente ocurre algo, ¿no? Te dicen así, si alfa y beta son coterminales, es como decir alfa menos beta. Dice, alfa menos beta es como decir, ¿no? Es 360 grados por n, que significa la cantidad de vueltas. Esto es un dato, más que todo parte del concepto que tienen los ángulos coterminales. Es la manera de poder establecer la condición. Pero hay un dato, ¿no? Hay un dato importante, porque en el dato te dice que la suma de ambos, dicen, ¿no? Que alfa más beta es 2480 grados. Miren, ¿ve? Tenemos dos condiciones, o sea, una condición por rigor matemático y una condición porque el problema te lo está estableciendo. A ver, maestro Frank, ¿algún problema con la información? Parece que no puede captar la imagen. Nos escribe, por favor, maestro Frank. Siempre lo veo bastante atento a la clase y no me gustaría que se le vaya esta parte que estamos explicando. Ya, a ver, hasta ahí vamos claros, maestro, por favor, antes de pasar a la siguiente parte. Ya, a ver, a ver. Quisiera saber si los demás están viendo el ejercicio 6. Ya, porque el maestro Frank no los aprecia, me gustaría saber si los demás lo están viendo. Para ver si es un tema de internet del maestro Frank. Ya, el maestro Felipe, sí. Ya. Yo se los envío al final, ¿ya? No se preocupen, yo se los envío al final o en todo caso voy a ver si se los puedo enviar ahorita, ¿ya? Mejor se los envío de una vez para que lo tengan. A ver, por acá, un ratito, ¿ya? Un ratito, por favor. A ver, vamos a tenerlo mejor para que lo puedan tener. Un ratito, maestros, a ver, un ratito. Ya, a ver un ratito, déjenme ver un ratito, se los mando en forma inmediata, ¿ya? Sí.
para que no tengamos la dificultad. A ver, un rato, un rato, un rato. Un ratito, un ratito. Ya, en estos momentos voy a hacerles el envío, ¿ya? Vamos a ver, un ratito. Creo que ya lo tengo. Ya, me avisan, por favor. Me avisan, por favor, si lo recepciona, ¿ya? Ya está, vamos a ver. A ver, ¿me confirman, por favor, que ya le llegó el material? Ya, gracias, maestra Giovanna. Me gustaría que confirmen que tienen el material. Bien, maestro Fran, ¿ya? Está bien siempre que si hay algún detalle, la idea es que ustedes tengan el material. O de repente ha habido alguna situación particular, pero la idea es que tengan el material. Todos los demás tienen su material. Tenemos 17 participantes. Me gustaría que todos por lo menos confirme que les ha llegado el material para poder. A la maestra Milagros no le ha llegado el material. A ver. Ya, en el material lo estoy colgando acá en el chat de todos, donde todos están presentes. A ver, ¿alguien más no lo tiene? Ya, para poder continuar, vamos a continuar. A ver. Maestra Milagros, voy a volver a hacer el envío. Ya, voy a volver a hacer el envío. Atenta, me confirma, por favor. Ya, maestra Milagros, me confirma. Ver. Ya, acabo de enviar, está en el chat, maestra Jenny. Acá, en el chat acabo de enviar para todos. Solamente tienen que darme decirme si ya les ha llegado, ¿ya? Ahí veo algunos que ya me están confirmando que les ha llegado. Ya, no le ha llegado, a ver, voy a coordinar, a ver, es un poco extraño, a ver, un poco extraño. Ya, vamos a ver un ratito. Ya está. Ya, vamos a ir viendo cómo puede funcionar esto. A ver, por favor, nos concentramos un rato en la parte del problema. Vamos a ver, voy a ver cómo les va a llegar. ¿Ya? Claro, ¿no? No sé por qué en el chat acabo de poner donde dice para todos dos veces. ¿Ya? En todo caso, voy a coordinar con Amauta para que puedan ver cómo se los hace llegar, porque yo lo estoy compartiendo por aquí. ¿Ya? A mí tampoco. Sí está en el chat, me dice el maestro Javier. Sí está en el chat. A ver, el maestro Javier confirma que está en el chat. Luego el maestro Fran también confirma que está, la maestra Giovanna también está confirmando, ¿no? Ya, bueno, vamos a ir avanzando y en el camino voy a hacer otro intento para que ustedes puedan verificar. Bien, hay algo importante, a ver, primero que nada, por favor, primero que deseo que esté claro estas dos condiciones.
La segunda es innata por el tema del dato que te dan como especialidad. Pero el segundo es una situación de teoría. Esto es teoría o rigor matemático, ¿no? Saber que cuando dos ángulos son coterminales, siempre la diferencia entre los dos ángulos es 360 grados o 300 veces, 360 veces la cantidad de vueltas que tiene una con respecto a la otra. Ahora, el otro es un dato que se está estableciendo. Entonces, a partir de aquí, ¿no? Si nosotros hacemos, vamos a, ¿qué les parece si sumamos de arriba hacia abajo? ¿No? De arriba hacia abajo, vamos a tener en este caso esta condición, ¿no? Esta condición que tiene que ver con dos veces el valor de alfa, ¿no? Dos veces el valor de alfa, igual, ¿no? A 360 grados N. Menos, ¿no? 2480 grados. A ver, ¿hasta ahí queda claro? ¿Ya? Ahora, podríamos hacerlo también de otra manera, ¿no? Vamos a ver, creo que si restamos, a ver, creo que estamos restando mal acá. Vamos a ver un ratito. Si nosotros hacemos la resta, vamos a ver. La resta se establece en todo caso con el alfa. A ver, vamos a ver un ratito, me espera. En internet espero que no se vaya acá. Vamos, vamos. Ya vamos a ver aquí un ratito. Se nos ha ido un ratito